Hola, ¿qué tal, chicas? Espero que se encuentren todas muy bien. Este día les voy a enseñar a tejer vestiditos en diferentes tallas. Este vestido es para la 0 edad hasta los 8 meses inclusive. Es con puntos básicos, puntos altos y tiene un pu punto puff en las esquinas para formar el borde de las mangas, ¿sí? Lo hice con dos colores y va prendidito detrás, ¿verdad? Queda muy lindo, muy paquete. Y le hice una guarda final, que es el mismo punto que venimos haciendo, solo que hice una serie de aumentos para que quedara con ese efecto de voladito. Espero que les guste y que lo puedan tomar como idea para tejer a algún ser querido. Procedo a contarles. Este modelo tiene 68 cadenas. En total son 60 cadenas para formar lo que sería delantera izquierda, derecha, espalda izquierda y espalda derecha, ya que va abierto atrás. Y necesitamos los 4 puntos extras de las esquinas para formar las mangas. Así que son 68 puntos de cadena, ¿verdad? Bueno. Este otro modelo que voy a tejer va a ser desde el año hasta los 2 años, inclusive porque va a quedar grande. Lo estoy haciendo con acrílico. Este acrílico lleva una aguja de 2,5 y yo estoy utilizando 3 porque acelero también el proceso de subir y aumentar el talle. Este está hecho con hilo 100% de algodón y un ganchillo de 2, número 2. Bien. Este, como es para una nena más grande, como ya les dije, del año inclusive hasta los 2, año y medio, 2, tiene 87 cadenas, ¿sí? Bien, haciendo todas las reparticiones de las esquinas, tanto acá como acá, también vamos a subir 3 cadenas extras, que son el primer punto para subir. Yo ya lo tengo hecho a la cadena y vamos a hacer las reparticiones. Levanto la lazada y cuento. 1, 2, 3, 4. En la cuarta hago mi primer punto alto de 2 sacadas. Acá voy a hacer lo que sería la parte de la espalda. Entonces va a ser 10 y 10, porque recuerden que esto lo tengo que dividir en 4 partes iguales. 3 van a ser de 20. Y en la parte de la espalda la voy a dividir en 2 porque va un botón y serían 10 para un lado y 10 para el otro. Entonces acá van 10. Así que vamos 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a formar la esquina, que la esquina a su vez va a tener aumento en todas las carreras que le siguen al canesú y se hace de la siguiente manera. Levantamos lazada y vamos a hacer 3 puestas en escena. Una lazada. 2, siempre traten de que ira vaya a la misma altura. Y 3. Pasamos, hacemos 2 cadenas de separación y volvemos a hacer el punto puff. 1, 2, 3. Pasamos y hacemos una cadena para asegurar. Ya acá estamos formando la primera esquina. Ahora nos toca 20. 20 puntos altos. 1, 2, 3, ahí que lo hice en el mismo lugar, 3, 4, así hasta formar 20 puntos.
y cuando llegamos a los 20 puntos, en el punto que le sigue, hacemos el punto puff. Vamos a repetir los 20 puntos por 3. Después del punto puff, hacemos 20 puntos alto. En el punto que le sigue, el punto puff. Y otra vez 20 puntos puff. 20 puntos alto y el punto puff, que es doble, ¿verdad? Separado por dos cadenas. Y nos van a quedar al final los 10 puntos de la espalda y se tejen como tal. Yo en un pasito más adelantado, porque si no se hace muy muy largo el video, queda así. Tenemos los 10 primeros, el punto puff, los 20 que le siguen, el punto puff, otra vez 20, que es la segunda vez, punto puff para hacer esquina, la tercera y última vez de los 20, punto puff y los 10 restantes. Antes de girar la labor, vamos a levantar 3 cadenas para proceder al primer punto. 2, 3. Y acá se va a tejer de esta manera. Es muy fácil el canesú. Un punto en cada punto de base. Un punto en cada punto de base. Vamos a tener 10 de vuelta. Y vamos a aumentar. Vamos a aumentar un punto antes del punto puff. Luego vamos a hacer el punto puff. Y después del punto puff va a haber un aumento. Les voy a explicar cómo. Hasta aquí tenemos los 10. Acá tenemos el hueco antes del punto puff. Ahí hacemos otro punto alto. Ya tenemos un aumento. Ahora nos vamos al centro del punto puff y hacemos otra vez el punto puff doble. De 3 lazadas, 2 cadenas y otra vez un punto puff de 3 lazadas. Una cadena para asegurar. Y en el punto que le sigue, un punto extra que es el aumento. Y continuamos como se presenta. Vamos a tejer 20. Así hasta terminar la labor. Siempre antes y después del punto puff vamos a hacer un aumento, que es solamente tejer un punto solo en ese hueco. Vamos a tejer de igual manera 7 vueltas hasta formar el canesú del vestido. Si ustedes lo quieren más grande, más ancho, más alto, pueden hacerles más carreras. Para el modelo que yo voy a tejer, 7 carreras están bien. Nos vemos después que tengan formadas las 7 carreras. Llegué a mi medida de canesú y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Esto va así, amigas. Esto corresponde a la espalda, ¿sí? Y esta es la parte delantera. Acá se forman las mangas, esta esquina con esta otra esquina. Tiene una amplitud de manga preciosa, además esto cede precioso también, generoso. Si queda muy grande, ya sabemos que hacemos puntos bajos y nos comemos uno y podemos achicar. Bien. Procedo a mostrarles. Doy vuelta y voy a donde me quedé, porque tengo que unir un extremo con el otro para comenzar. Voy a la primera cadena y pongo un punto deslizado, nada más que eso. Levanto 3 cadenas para hacer mi primer punto, hago otro punto alto, ¿sí? Dejo un punto de por medio y en el que le sigue voy a hacer un abanico. De 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Dejo un espacio y tejo 2 puntos altos. Eso es todo el punto. Así va a ser siempre, salvo hasta el final que va a haber un voladito. Un punto libre, voy al que le sigue y repito el abanico que es doble. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Dejo un punto libre en el que le sigue. Un punto
punto alto en cada punto dos veces. Dejo un punto, un abanico. Dos puntos altos, una cadena, dos puntos altos. Así. Dejo un punto libre, me voy al que le sigue y dos puntos altos. ¿Sí? Bien. Un punto alto, me voy hasta el otro extremo, me lo traigo y voy a tejer un punto alto adentro del punto puff. Y ya formé mi primera manga. Ahora corresponde hacer un punto alto, dos puntos altos, igual que en la anterior. Acá en este lugar nos va a quedar tres, no como acá. Puede que a ustedes les quede dos. Si le queda dos, no hay ningún problema. Los inventos funcionan, no le tengan miedo a los inventos. Cuando un número no nos da, dejamos un punto libre y levantamos nuevamente nuestro abanico. Esto se va a repetir hasta la otra manga. Una cadena, dos puntos altos. Vamos tejiendo así hasta llegar a la otra manga y finalizar la vuelta. Tengo unidas mis dos mangas, como les expliqué. Llegamos al final. Es la repetición de la primera. Unimos con punto deslizado. Levantamos un punto alto de tres cadenas. Y el punto alto que está al lado lo vamos a hacer por delante para formar ese efecto en relieve que verán acá, que queda muy bonito. Estas líneas. Y acá se ve el abanico. Continuamos adentro del hueco, hacemos otra vez el mismo abanico de dos puntos altos, de dos sacadas, una cadena, dos puntos altos, abanico sobre abanico. Acá tengo dos puntos altos, corresponde hacer dos puntos altos por delante. Tomo la lazada, introduzco la aguja, levanto, paso, paso 1 y paso 2. Y va a empezar a formar esa línea tan vistosa. Acá corresponde abanico. De una cadena. Y acá corresponde hacer los dos puntos altos por delante. Así van a tejer tantas vueltas sean necesarias para la altura de la falda de la niña. Ustedes deben de medirla. Ustedes tienen que saber más o menos, pasando la rodillita o arriba de la rodillita, por donde ustedes lo quieran. Nos vemos cuando esté finalizado y hacemos el volado. Bueno, hasta aquí llego yo con el punto fantasía que les dije. Hice unas cuantas carreras, a ver cuántas hicimos. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 carreras. Para el modelo de mi nieta está más que suficiente. Más que suficiente. Ahora vamos a hacer el voladito que les dije del final de del vestidito, ¿verdad? Si mi nietita es bien delgadita, larga y delgadita, si ustedes lo quieren más amplio, el punto que voy a enseñar ahora lo comenzarían por la mitad o las tres cuartas partes del vestido para darle más campana, ¿cierto? Bien, procedo a mostrarles.
seguimos tejiendo como estábamos tejiendo, levantamos tres cadenas que hacen el primer punto, lo seguimos tejiendo por delante. Y nos metemos en el primer punto alto del abanico. Tejemos uno, tejemos el segundo y ahora vamos a hacer el abanico adentro, que eran dos puntos altos, una cadenita, dos puntos altos. Continuamos con el que le sigue encima. Se tranca un poquito porque tiene una colita de un hilo finito de plata. Y el que sigue. Ahora empieza a hacer la amplitud. Si ustedes quieren que quede más acampanado, esta puntada la hacen como le expliqué anteriormente. Continuamos como se presenta, que nos indica que es por delante, que le va dando ese relieve tan vistoso en columnas. Continuamos en cada punto de base, otro punto alto, dentro del abanico, un abanico. Puntos altos de dos sacadas. Así va quedando. Vamos a la columna de relieve y hacemos los relieves por delante. Así vamos a continuar toda esta vuelta. Llegué a al final de la vuelta del voladito. Este voladito que yo les digo, ustedes para darle más amplitud al vestido lo empiezan por la mitad o por las tres cuartas partes donde ustedes quieren que quede más campana. Lo repiten tantas veces hasta llegar a la penúltima parte, que es la que voy a tejer yo ahora, que es la última. Esta es la penúltima. Entonces, ustedes repiten este punto hasta la penúltima vuelta, hasta el largo deseado, para darle más campana. Como mi nieta es muy delgadita, no quiero dejarla con un vestido muy suelto, muy bailando, sino más bien justón, ¿sí? Bien, ahora hacemos así. Esta es la penúltima vuelta. Volvemos a levantar tres cadenas que hacen del primer punto, lo que está en relieve por relieve. ¿Sí? Y ahora todos estos puntos que tenemos presentados aquí los vamos a presentar también en relieve. Y esta es la vuelta final. Espero les guste mi invento. Yo siempre estoy inventando, estoy tejiendo para la muñeca y ahí invento. Dos puntos adentro del abanico nuevo, una cadena, dos puntos adentro del abanico y vuelvo a tejer por delante los puntos que siguen de la vuelta anterior. Todo se teje por delante, salvo el abanico que vamos a tejer nuevamente adentro del abanico de la vuelta anterior. Todo por delante. Por delante, queda muy bonito. Hacemos los dos puntos centrales, una cadena y dos puntos centrales. Y continuamos
hasta terminar la vuelta final de lo que sería el volado. Termino y les muestro cómo proseguir con la manga y el cuellito. Bueno, vamos a hacer un bordecito, por si alguna no sabe cómo se hace la puntada cangrejo, que es un punto muy sencillo que va hacia atrás. Clavamos la aguja, traemos nuestro hilo y lo pasamos. Clavamos la aguja, traemos nuestro hilo y lo pasamos. Traemos y lo pasamos. Traemos y lo pasamos. Y va haciendo ese bordecito torneadito tan bonito, tan delicadito. Como sé que siempre hay alguna amiga nueva que no sabe cómo se hace, se levanta el punto como cualquier otro punto, o sea, ponemos la lazada y hacemos así, vamos hacia atrás. Clavamos, traemos nuestro hilo y lo pasamos. Clavamos en el agujero, traemos nuestro hilo y lo pasamos. Uno más. Clavamos en el agujero, traemos nuestro hilo y lo pasamos. Así todo nuestro contorno. Así nos queda el contorno de nuestro cuellito. Bien bonito, bien vistoso. Le ponemos un botón acorde para prender nuestro vestidito. No precisa ojal porque el mismo punto hace de ojal. ¿Sí? Bien. Ahora vamos con la manga. Yo tengo que simplificar, amigas, el video porque yo no dispongo de una máquina filmadora profesional que uno la tiene a la derecha y uno va apretando el botoncito y todo sale mucho más fluido y los cortes son más largos. Yo dispongo de una filmadora familiar de mano y es mi esposo el que me filma y los minutos son contados. Por eso el video sale tan abreviado. Trato de enseñar lo mejor posible. Ustedes saben que no soy maestra ni profesora. Simplemente les colaboro con lo que aprendí en la vida. Bien, a nuestra manga, si ustedes la ven que quedó muy amplia, solamente le hacen una vuelta de puntos bajos y si sigue estando amplia, hacen una segunda vuelta de puntos bajos, pero con la alternativa siguiente. Tejemos un punto bajo, dejamos un espacio, tejemos un punto bajo, otro punto bajo y saltamos un espacio, dos sí, uno no, dos sí, uno no, y la vamos achicando. Bien, ahora les voy a enseñar a hacer esta semillita que yo le llamo, como siempre les digo a las que me conocen, creí que lo había inventado yo y ya estaba inventado, pero bueno, se hacen tres cadenas y se levantan tres lazadas. Se pasan, ¿sí? Y se inclina. Dejo un punto de por medio y lo inclino. Y hago un punto bajo. Levanto tres cadenas que hacen de la primera lazada y hago dos lazadas más. Lo paso. Dejo un punto de por medio. Clavo. Y vuelvo a levantar tres cadenas. Como ven, son puntos altos que simplemente están inclinados. Es como una semillita. Uno más, el último. Tres cadenas. Dos lazadas. Un punto de por medio y lo clavamos. Así toda la vuelta de nuestra manguita, donde vamos a terminar acá, vamos a hacer una cadena extra para asegurar. Cortamos el hilo. Lo escondemos bien y prolijamos la prenda. Bueno, amigas, modestia aparte, una paquetería me invento. Espero que a ustedes les sirva, que lo puedan hacer y lo puedan tejer. Miren qué bonita que quedaron nuestras mangas, nuestro cuello, la moñita que les enseñé el otro día y que pronto van a ver un nuevo tutorial sobre hacer lazos de todos tipos en mi canal. Y cómo quedó toda la vestimenta, todo el largo del vestido y nuestro volado que yo les dije, qué bonito que quedó con los aumentos. Realmente queda muy vistoso, muy paquete para nuestras niñas. Miren qué belleza, para que se luzcan, que lo puedan hacer,
Recuerden que usé ganchillo número 3 y para hacer las mangas, la terminación y el cuello utilicé 250 y número 3. Usé hilos de acrílico color salmón y color blanco. Y bueno, deseo que lo hagan, que lo pongan en práctica, que lo adornen, que lo decoren como gusten. No se olviden darle clic a la campanita de la suscripción para recibir nuevos tutoriales. Las espero, amigas.